Gracias. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Pero Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. No se atendieron las causas. Se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo. Se abandonó a los jóvenes, se impuso pues, la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo. Porque estas bandas que operan, ¿sí?, no surgieron el año pasado. O sea, pero su último año es el peor que ha habido desde la Revolución hasta ahora. Porque es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición, una profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo. Eso es lo que estamos enfrentando. Por eso la transformación. Pero te quiero… tenemos el río Sumacinta. Es el río más grande de México.